homenaje recibieron los integrantes de la selección de fútbol. El equipo liderado por Ricardo Gareca llegó hasta Palacio de Gobierno en medio de gran expectativa de hinchas y turistas nacionales y extranjeros. Pasado el mediodía ingresaron hasta el patio de honor, donde fueron recibidos con aplausos y vivas. Vemos que de esta forma entonces los integrantes de la Selección Nacional de Fútbol están haciendo su ingreso a Palacio de Gobierno, encabezando pues este grupo Ricardo Gareca, el director técnico, que logró este ansiado triunfo, el hecho de que la Selección Nacional, después de más de 3 décadas, pueda regresar a participar a un evento internacional deportivo como es el Mundial Rusia 2018. Y en el acceso principal de la Casa de Pizarro ya estaba esperándolos el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien vestía una casaca deportiva y su camiseta de la blanquirroja. Como parte de la comitiva que recibió a los integrantes de la selección, estuvieron la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, el ministro de Educación, Idel Wexler, entre otros miembros del gabinete. Luego de unos minutos, el equipo se retiró de Palacio de Gobierno, pero los homenajes continuaron, esta vez en el Congreso de la República. Ricardo Gareca aprovechó la oportunidad para elogiar una vez más a los jugadores de la selección. El Perú tiene jugadores increíbles, con un talento realmente a disposición del país. Lo que más rescatamos de todos estos años que estamos al frente de la selección es el gran compromiso de los muchachos en pos de poder sacar un resultado. El capitán de la selección nacional, Alberto "El Mudo" Rodríguez, fue uno de los más aplaudidos y se mostró agradecido. Bueno, en nombre de todos mis compañeros, de Paolo también en especial, que y de todos los que fueron parte del proceso, yo creo que si hemos llegado donde hemos llegado, hemos conseguido el objetivo por el esfuerzo de todos. A su turno, Luis Galarreta, presidente del Congreso, agradeció en nombre del país la participación de la selección de fútbol que nos llevó al Mundial. El Perú les agradece, los niños del Perú están felices, las generaciones que crecimos con sed de triunfo, hoy día, o mejor dicho, hace unos días lo hemos podido beber, y crean que cuentan con todos nosotros. El Perú está unido alrededor de ustedes. Este pequeño homenaje, espero que ustedes lo sientan, sobre todo en el sentimiento de gratitud. Las celebraciones y homenajes aún continúan. Sin embargo, la mayoría de jugadores ya dejaron nuestro país y enrumbaron a sus clubes extranjeros.